falta, señores, una voz. Aquí falta, señores, una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que más... ¡Eh! ¡Ahí estaban! Calladitos ahí, dejándome yo entonar. Bienvenidos a la bodega de Ángel. Oye, qué bueno tenerlo. Se abren las puertas de la bodega más cultural de Westchester. Y aquí estamos. Tú, y ustedes se dirán de nuevo, ¿qué hace Hierro en la bodega de Ángel? ¿Y dónde está Ángel? Oye, Ángel no pasa por aquí. Caballero, eso es una historia linda que ya vamos a ir contando paulatinamente. No es que Paula se mete en la historia, no, que paulatinamente. Vamos a ir contando de la bodega de Ángel. Y hoy lo que tenemos es yuca con mojo. Y tenemos empella, tenemos menta. Mira, trajimos menta. Pero... Te iba a asustar porque... Oye, pero me trajo algo así, un olor así. Pero ¿y esto qué cosa es, caballero? Es una onda yoga. ¿Te trajo el olor? Sí, sí, una de lo que se estaba... Ah, la yuca que yo estaba haciendo. ¡Wow! ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Quién la está cocinando? Eso es Mary. Mary, oye, esto es Apairo. Comparte, comenta y dale a la campanita. Oye, ¿tú sabes qué? ¿Sabes qué? No sé si es que la cámara está balanceada. No, me voy a poner para acá, párate para acá, a ver si, no sé si es que estoy, me siento yo más alto, no sé por sí, qué. Claro. Mira, a ver, párate, a ver si es una ilusión óptica. Ah, no, a fin lo que ah, ya era una ilusión óptica, compadre. A fin lo que tú querías, se te logró. Por primera vez eres el más alto, por primera vez. Por poco me voy para los Miami Heat. Sí, man. Bienvenido, José, sí, chico, bombón, caballero. En la bodega de Ángel, bienvenido, papá, bienvenido. Todo bien aquí, bueno, me gusta. Bendiciones, me gusta. Cuéntame esto, ¿qué te parece? Bueno, esto es algo grandioso, lindísimo. Después que tú pasas de ese portón para acá, es otra cosa. Es una maravilla. Parece que realmente estás en Cuba. No, no, y lluvia, es, tenemos esta lluvia, papito, para refrescar. Yo creo que hasta la lluvia es cubana, yo creo, cuando llega. Qué aquí, bendición, allá, sí, 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 sí. Digo, bro, digo, oye, digo. Qué maravilla tenerte. José, dime, ¿qué te trae por acá? No, tú estás presentándote. Pasé por aquí, ¿no? Porque pasé bastante cerca de aquí, sentí el olor, dije, no, será algo. Y ya te veo que tú tienes un programa aquí. Dime algo, así somos, brother. No, bro, presentándome, estoy haciendo un programa con Q Digital Media, con los influencers cubanos y también uno con la gente de destino, los dominicanos, que se llama No Asilo. No, así no. Uno, es decir, uno se llama Delivery y el otro es... O sea, tú estás en dos, en la misma plataforma. En dos, en la misma pero plataforma. Pero José, ¿y eso? ¿Eso por culpa de Funicelli? Parece que... Es que cuando hay talento. ¡Oh, talento! ¡No, talento! Saluda a Robert saluda de aquí. ¡Saluda a Robert! ¡A Nibia! Tremendo equipo, ¿verdad? Y Funicelli lo vamos a traer por aquí en estos días. ¡Nibia! Ese es mi amor. Mi hermano, el humor ha perdido calidad, estamos perdiendo calidad en la recepción, el público ha perdido la calidad. Yo pienso que el humor siempre ha sido una cosa, bueno, tú sabes que es un escape para uno cuando, y sobre todo nosotros los cubanos, cuando nos sentimos mal, nos seguimos con las desgracias que así que mismo. Pero yo creo que ahora, ¿sí? ¿Quieres decirme que el humor está un poco brusco, un poco...? Sí, está, ha perdido ese vuelo de doble sentido, vaya, sí, como que ya no hay muchos guayaberos. Sí, es lo que yo creo, sí, el doble sentido ese, el azul del humor negro que se trabajaba. El humor inteligente, al sí, final. Sí, bro, eso fue mayormente, bueno, yo nada más que ellos... Esa fue tu cuna en los festivales de la FEU. En los festivales de la FEU, en la Cujae. Humorístico de la FEU. Egresado de la Cujae, el grupo Los Hemáticos, que yo estaba ahí. Estaba Omar Franco, que camina claro para adelante sí, para atrás. ¿Cómo no? Carlos Vázquez, de Kimbili, Luis Simpson, otro tío, escritor y actor de eso. Y este servidor que ahí también está. Un amigo de nosotros se llama Luis Simpson, era como cinco cuando yo estuve en el grupo. Wow. Pero, bro, era otro tipo de humor, se hacía otra descarga, otro tipo de público, un público más, es decir, público que disfrutaba. Bueno. Yo estaba diciendo, ¿no? En un programa que tuve hace poco, estaba hablando del fenómeno este de que tenemos la suerte de que nuestros humoristas cubanos son ingenieros, son licenciados, porque el poder que tenía el Festival Universitario de la FEU, además, era nacional. Nacional. O sea, tuviste la suerte de ir a competir en todos lados. Sí, yo estuve en Camagüey, en provincia, y después... ¿Conociste a otros grupos? ¡Bum! A millones de grupos de Punta Cabo, de la isla hasta Guantánamo. José, ¿y quién te da la entrada? Porque siempre se habla de cuando uno empezó. Cuando empezó. Pero ¿quién te da ese, oye, ven para acá?
llégate a este salón. Siempre es ese día, ¿verdad? Bueno, sí, empezó, yo estaba trabajando en un establecimiento de computación, wow. Por allá por el Parque Lenin, por allá, en La Habana, y Otto Ortiz, escritor y como actor. Saludos, Otto. Saludos. Bendiciones. Y estaba yo haciendo una jodera, vendí una caja, esas cosas, porque yo me gradué de diseño industrial y al final estaba armando cajas para meter la computadora. Ay, pero ordenado. Con un equilibrio. Ay, un equilibrio. Bueno. Y entonces Otto me vio en una de las cosas esas que yo chivando con la gente de la otra avenida. Y él me dijo, ¿tú quieres estar en un grupo político? Imagínate tú que te choca así de pronto. Te digo, veo carepayazo. Sí. Y ya, me invitó a su casa, en Marianao. Por eso mucha gente dice que yo soy de Marianao, yo soy de Marianao, pero Marianao, los quiero también. Salud. Muchísimo. Saludos a la gente linda, Marianao. Estoy sudando porque sí. Estoy llorando. Oye, por eso, vamos a hacer un corte. Yo te voy a decir. Te voy a dejar una pregunta en el aire y ahora regresamos. Fue difícil. Volvemos ahora, esto es La Bodega de Ángel. Y estamos aquí en La Bodega de Ángel y es tremendo honor para mí tener a uno de los grandes humoristas de Cuba, un actor de verdad, de médula, sé reconocer cuando hay un buen actor. Probado en todas las escenas, José el Chico Bombón nos pone grande a todos aquí. ¿Ah, era en yo? Esta, sí, claro, seré. Ah, pues sí, tú eres un gran actor, yo estaba diciendo, ¿quién es contigo, será? Es contigo, mi hermanito, tú sabes que yo te respeto y te quiero mucho. Oye, José, es difícil la entrada, el estigma negro, chiquitico, de un barrio, sin familia de artistas, es difícil, hablemos claro. No, duda, a mí me fue literalmente, no fácil ni difícil, sino que me fue sí, también difícil. Sí. Porque lo primero que hice fue trabajar en el Teatro Carlos Marte. Okay. ¿Sabes que son 50.000 espectadores? Eso es tremendo estadio. 50.000, no, 5.000. 50.000, está hablando en latinoamericano, en latinoamericano. Sí, en el Huasco Center. El enano de 40 libras. Sí. Bueno, entonces. Ay, Dios mío. Entonces, trabajar así de en pronto. Carlos Mario, un público, a tremendo full, terreno. Ese es nuestro coliseo de los humoristas, de los actores. Eso fue muy duro. Pero bueno, también trabajé antes de. Me estrené casi ahí. Pero también estuve después trabajando en los festivales de humor universitario. Estuvimos en Camagüey en el año 90. Estuvimos después cuando empezó el festival Aquelarre. Que empezó primero. Habían dos cosas en La Habana. Ajá. Habían dos cosas en La Habana que aglutinaban público. Era el Festival de Cine. Y atrás venía el Festival de Cine. Y atrás venía Aquelarre que partía. Y el que no iba al teatro iba a la Aquelarre, ¿o no? Así mismo. Y a veces, hace poco creo que lo estuvieron cambiando y ya no era lo mismo. Porque la gente se adaptó que después del Festival de Cine venía el Festival de Cine. Claro, y ahí cerraba el año. Y cerraba el año. Completo. Y cerraba el año. José, eso está muy bien porque ese público. De alguna manera un público preparado, un público universitario que asistía a esos lugares. Permiso, déjame limpiarme. Esto es Pairo aquí. Esto es Pairo, hay que darle brillo al Oscar. Mira, no. Esto, el humor inteligente, cuando hay un público inteligente, es bien aceptado. O sea, hay códigos que enseguida se establecen. Ajá. Cuando tú entras ya a un sistema de ganar plata, que es el cabaret, es la noche, es el señor que está pasado de trago delante, ese sistema de humor de ranchón, ¿cómo tú le entras a eso? Ese es el gran problema, que es casi, decir, a lo mejor no es la palabra, usted me disculpa, es casi como prostituirte a consumir, a que la gente consuma, a cambiar, porque claro. La gente son otras las que van a verte. No es lo mismo el público de teatro, claro. Que se sienta a ver humor, a ver lo que dice. Tiene un programa. Me gustó más esto, mira el chiste que hizo, mira que no. Que cogete en el Café TV, que cogete en dónde. No, en cualquier otro lugar, no quiero mencionar lugares. Y entonces un público que está ahí, que empieza a las 11 y pico de la noche, correcto. Y a veces hasta un poquito más. Y el mismo gerente del lugar, yo no sé ahora, pero bueno, el mismo gerente del lugar, dale sangre, lo que quiero es. Quiero muerto. Y entonces, el gerente del lugar te hacía así como. Y entonces ese público es de mujeres de la vida. Claro. Tipos de la vida, de chulos, de sí, todo. Y entonces la mamá dice, dale, enano, no, ámete, no sé qué cosa. Y entonces tú tienes que consumir eso. Porque ¿y si cómo, no, cómo pasar eso, José? ¿Cómo? Porque además uno viene con su casa y dice, uno es artista, claro. Tiene una sensibilidad. ¿Cómo, decir, cómo al principio eso? No, tienes que pasarte. Pero además está eso y está el bartender, haciendo la piña colada. A mí me pasó.
Cuéntame, cuéntame. A mí me pasó. ¿Quieres que igual te sirva un traje, una cervecita o algo? Sí, dale, dale, aquí estamos. Voy, a dale. Mí me sucedió, y voy a seguir hablando, a mí me claro sucedió en un lugar de La Habana. No menciona el nombre. De La Habana, donde había un bartender, puede ser, bartender no, un cajero, que el tipo de su cosa una vez me dijo, en ese lugar me dijo, oye, José, tú haces los mismos cuentos. Y yo le dije, verdad, compadre, tú haces los mismos trabajos. Y el tipo exactamente se quedó así como ese. Pero que la gente crezca. No, eso tú me dices la semana que viene porque tú no entendiste lo que te dije ahora. Dime ya, algo. Cosas hay que enfrentarse que, con cada cosa. Pero José, eso también te hace también de... Eso te curte de alguna manera, claro, José. Claro, eso te vuelve... Yo creo que eso es lo más pegado. Y aquí te digo, mi hermano, que eso es lo más pegado al teatro real. No, ojo, sí, cuando uno estudia la historia del teatro, a veces estamos acostumbrados a eso, sentarnos con el programa, no, hermano, pero el teatro bufo. Los tomates, José, los tomates. ¿No te gusta tomatazo? Pero espérate, el agujay tiraron cucharas y tenedores y todo eso. 90, o sea, que había que estar bien. No, pero nosotros pasamos la etapa esa, de, pero mucha, después nosotros íbamos el jurado, esas cosas, y sobre todo otro, y a muchos grupos de ese que ya estaban estudiando ahí, le tiraban cuchara, taquito y cosas. Me tiene loco. Dice Castillo, que atiende a tu público. Me tiene loco con el cuando sí era así en Castillo, el camarógrafo. Porque él es japa de pelota y entonces te mira, tira la seña. Ahí, ya está en tres strikes. Óyeme. Déjame sacarme el ampairo. Oye, esto es Ampairo TV, comparte. Ahora regresamos. Seguro. Esto es la bodega de Ángel, un lugar maravilloso, lleno de artistas. Venimos ahora. Oye, estamos en Ampairo TV y la bodega de Ángel. ¿Te gusta la bodega de Ángel? Me gusta la bodega. Hay un calor en esta sí, bodega. Hay un calor humano. Humano y natural. Óyeme, brother, yo estoy muy feliz de que tú estés aquí, de verdad, y de tu carrera. Para mí, a lo mejor no tengo a veces tiempo de decirte lo demás, de que hemos coincidido mucho, pero es admirable cómo, José, cómo uno se sabe crecer y cómo uno crecer, puede, sí, cómo uno se puede ante las dificultades. Y no claro, solo claro, eso, claro. Llegó en Cuba un momento en que ya tiene un tope, o sea, todos los lugares, toda la provincia, toda la gente, toda la popularidad, pero tú dices, hasta aquí hay otro camino. Tú eres un hombre. Voy a probarme en otro. Tú eres un hombre que cree en los caminos. Y venir para acá es enfrentarse a un camino interesantísimo. Interesantísimo. ¿Cómo fue aquí venir a Estados Unidos? Bueno, yo vine el 15, vine con el equipo de pelota con industriales. También vine con otro que fue el que hizo. ¿Tú viniste con el equipo de pelota industriales? De industriales, ¿pero de allá. Pero el ojo veterano. Nah. Entonces, yo era la comisión de embullo, yo era como una comisión de embullo. Ah, ya. Oh, más bien, yo creo que yo era el cuarto. La mascota. Viene el gran grupo porque es la cosa. Y vamos a esto aquí para que aquí, la visa. Aquí. Oh, sí, se y hace entonces, mucho trabajo cuando es ese primer viaje. Que bueno, el primer viaje mío fue en el 2004. Y se hizo la película en España. No, yo acabé con todos los animales. Hacer cine y en España. Yo acabé con la fauna. La flora y fauna de los naranjos se acabó por mí. Fíjate que el animalero me miraba y me decía, ¿hasta cuándo? Yo decía, hay que asegurar, chico. Hay que asegurar. Nada más que ese pollito, nada más. Imagínate tú, si parte de respeto, porque aparte yo soy religioso. Claro. A mí me hicieron una obra en las cuatro esquinas, en mi casa. Esto no es fácil. Frente a una panadería, que está viendo sabe dónde vivo, frente a una panadería así, y todos los juicitos me miraban así, pero nadie, todo el mundo, alguna gritería, ¡ay, ay, ay, contigo! Pero todo el mundo así pasaba en serio. Y ahora la gente se ha enterado de que yo estoy aquí. ¿Y quién fue el que te hizo ahora? Sí, y sobre todo la gente dice, oye, ven por aquí para ver si me hacen la cosa que te sirva a ti. Exacto. José, pero la Yuma. No, pero a mí, mira, Miami, el cubaneo, que todos somos cubanos, pero a mí me gustó muchísimo España, ¿verdad? ¿Te sentiste bien? A mí España me gustó muchísimo. Sí, ahí le gusta mucho la... Sí, ¿me entiendes? Le tuviste suerte. Y le gusta mucho... un calor. Es como un caramelo, rico. Sí, es como una talla canaria. ¡Ah! Tú sabes, ¿no? Este es Madrid. Y uno trae su sandunga. Y como dicen, pero qué bien tú bailas. Y yo, hostia, tía. Hostia, tía, que sí, que sí. Que sí, que sí. Pero Estados Unidos y Miami no, es un Miami, todo un reto, ¿no? Miami me ha cogido de verdad, bien, bien, súper bien. No te ha faltado el trabajo. No, mira, para, estoy mirando para allá porque entró una muchacha ahora, ¿cómo se llama? Sí, mira, Rosy, que te vas a trabajar con ella en el teatro, así que adáptate.
Adáptate, vas a trabajar con Rosy en el teatro. Difícil adaptarse ahí. Oh, oye, déjame servir algo más. José, no te ha faltado el trabajo. Ahora quiere que lo mire para ver. Ah, déjame servir algo más. El ampaya, dice el ampaya. Ahora tiene loco. Oye, si yo fuera a pincho, le tiré un de gol para la ampaya. Me hago. ¡Campleo! Óyeme. Oiga, chico. Yo de verdad estoy muy feliz de que estés aquí. Y vamos a ir cerrando, brother. Vamos a comer, vamos a hacer un pan. Con claro. Minuta, con chicharrones. Tiene la minuta. Tiene la minuta. Está que se te pide el pecado. Es que nos quedan pocas minutas. Pocas minutas. Oye, esta es la bodega de Ángel, un lugar grande, hermoso y que se pasa muy bien. Y todo de verdad, mira, el pan de verdad, esto de verdad. Saluda. Y la muchacha que estoy mirando también de verdad. Saluda a tu esposa, que nos va a ver, ahí está en cámara. Ah, mi amor, tú sabes cómo es esta vida. Nos vemos, familia, nos vemos. La bodega de Ángel. Lo que tengo que hacer por ti. Tradición, arte y emprendimiento en las manos de Anaí Sorraca, artista de la plástica que tiene esta vez el mar y la mujer como concepto de su colección. Orgullo Latino Kitchen, con lo mejor de la comida mexicana e internacional. Hacemos catering corporativo y eventos privados. Llámanos al 786-365-4295. 786-365-4295. Búscanos en nuestras redes sociales, Orgullo Latino Kitchen. ¡Qué sabroso, güey!